RTV Noticias. Ahora son las 8 de la mañana, 55 minutos. Hay denuncias de salud, ¿no? Denuncias que no paran, Rafa. Mire, no va a parar nunca. Casos que uno dice, Dios bendito, ¿hasta dónde vamos a llegar? Hay un caso en la ciudad de Medellín, señor. Una paciente, popularmente conocida como La Negra, aquí en la carrera séptima, usted sabe dónde hacen los vendajes. Sí, claro. Y todo esto, pues, está hospitalizada. Le han dado de alta, pero no ha sido posible que la retiren del hospital. Porque no han pagado, mire. No le sitúan los tiquetes, mire, la hospitalizada. Le dieron de alta y desafortunadamente hay un video donde muestran, pues, donde ella está. Hay un video también. Nos han enviado los familiares un video, y en este sitio, señor, después de haberse recuperado, pesca una bacteria. Bendito sea mi Se vida. Enferma en el hospital, pesca esta bacteria. Hacemos el video, Francisco, no importa que esté al revés. Pesca esta bacteria y hombre, bastante fuerte. Prefiero el video de Francisco si quitamos esta imagen. ¿Qué le iba a decir? Pesca esta bacteria y la vuelven a recuperar, pero ya no tiene por qué estar en el hospital, porque imagínese usted, se está enfermando en el hospital. Y bueno, vamos a conocer en detalle, porque tenemos a uno de sus familiares. Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Es Fanny Castillo Arango. Fanny, ¿cómo amanece? Muy bien. Fanny, cuéntanos, ¿qué empresa es la que no ha querido entregar el tiquete para que tu mamá regrese de Medellín? La nueva EPS. La nueva EPS. Sí. Ya se le dieron de alta. Sí. Ya le dieron de alta desde el 4 de julio. De julio. Y esta es la fecha que la nueva EPS ha sido que tienen, y nos piden que cuánto pesa mi mamá, pero más allá y no pasa nada. Han querido mandarla por ambulancia terrestre, pero mi mamá no puede viajar por ambulancia terrestre. Mamá se está deteriorando aquí, porque ya ni los días no le quiero coger. Los médicos dicen que ya no, casi no responden por ella, porque qué más le hacen, la han hecho de todo. El médico dice que estando en la ciudad, y no, ella se recupera porque es por el oxígeno. Pasa muy malas noches, yo casi no duermo pensando que en cualquier momento se me pueda ahogar. ¿Y los familiares tuyos acá en Quindó, pues, qué les han dicho de la nueva EPS cuando han ido a ver? Han ido allá y ahí metieron unos derechos de petición a ver qué dice. Acá en Medellín también metimos una tutela, pero no dan respuesta sino hasta el 2 de agosto, y aquí el 2 de agosto que hacemos nosotros tirados acá en este hospital. ¿Qué hospital es, San Fanny? San Vicente de Río Negro. ¿En el San Vicente de Río Negro? Sí, señor. Bendito sea mi Dios. ¿A tu mamá la traen en avión comercial o hay que traerla en ambulancia aérea? En ambulancia aérea, así como la trajeron acá. Pero porque tú dices, si hubiera un avión comercial, nosotros nos hubiéramos ido, pero imagínense, por el oxígeno no la aceptan. No aceptan la pala de oxígeno que tiene en el avión. Claro, claro, claro que sí. Fanny, pero ella ya está bien para traerla, que yo, a tu mamá ya está bien, sí, para traerla. Sí, el médico dice que ya está bien, que está bien, que ya lo que le hace falta es el clima de allá, eso es lo que le está matando a Lucica. Porque lo mata, mire, mi mamá cuando llegó a este hospital entró caminando, ya mi mamá no camina. Para llevarla al baño una tortilla, usted no sabe. Claro. Señor periodista. Hombre, por Dios. Sí, señor. Juan, ¿tuvo conocimiento que su mamá, estando en el hospital, una vez recae porque pescó una bacteria allá? Sí, ella le dieron de alta el 4 de julio, y en este trayecto, esperando la ambulancia, pescó una bacteria en la sangre. Ya los médicos dicen que está libre esa bacteria, pero que ellos temen que le vuelva a atacar otra cosa, porque una persona cuando está alentada no puede estar en un hospital. Y ya nosotros tenemos un mes, hoy cumplimos un mes de estar en este hospital. Un mes entero de estar en ese hospital, la nueva EPS no se hace presente con esta ambulancia
aérea, la señora pesca una bacteria, ya está bien. ¿Y la quiere traer por carretera? ¿Y la van a mandar por carretera? Dios mío bendito. Usted la quiere mandar por carretera y más por problemas de la columna y otras cosas que tiene, no puede viajar por carretera. El médico aquí ya estaba escribiendo y escribe y escribe y esa es una maga, yo estoy viendo que cuánto pesa, que sí que le van a hacer algo y nunca, no han hecho nada. Porque yo lo que, a lo que yo me voy es que ellos, mi mamá cotizando durante 40 años pagando su salud, su pensión, entonces ahora, ¿por qué que los médicos le niegan? Eso es muy triste y en ese tropel estamos casi todos los colombianos hoy. Lamentablemente este tema de estas EPS y nadie hace nada por este tema. Fanny, vamos a esperar a ver, hombre, qué dicen los directivos de la nueva EPS sobre el caso de tu mamá, a ver si es posible que puedan ustedes venirse de Medellín, si ya se encuentra bien, como han dicho los médicos, para traerla nuevamente aquí a su casa. Fanny, agradecerle, hombre, por atendernos. A usted, muchas gracias, Dios le pague. Es lamentable lo que hoy viven, casi todos vivimos esta situación con este tema de las EPS. Cuando no es por aquí, es por allá. Cuando, mejor dicho, una situación. Y mire esta señora, ¿entró caminando o ya no camina? Es muy triste. 9:12, hagamos una pausa. RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión.